Todavía no empiecen, hasta que yo les diga, por favor. De este enfrentamiento de Leaf contra Rugal. Leaf, que tiene un dominio bastante muy bueno del aire, siendo Peach, y Rugal, teniendo un dominio bastante excelente del suelo, siendo Nidoran. Pero en este momento Leaf lleva la delantera con un buen tromping y un backer se lleva la primera stock. Tilteado hacia arriba. Side tilt. Y el open smash, el armor, no impide que sea afectado por el knockback de downer. Y se está usando bastante bien el downer. Vale. Y continuamos con la pelea. Buen downer y el forwarder, reconociendo que se iba a recuperar por la parte superior, se lleva el stock. En este momento Leaf se lleva el primer enfrentamiento. Okay. Dos de tres. Así como los hombres. Se van a Laila, vamos a ver qué stage van a jugar ahora. Y vamos a este enfrentamiento. Rugal ha decidido cambiar a Corrin. Vamos a ver qué estrategia le puede, cómo le puede funcionar la estrategia. Tiene sentido porque Corrin tiene unos aéreos bastante fuertes. ¡Qué bonito! ¿Cómo? Con esos Footstool Saners. 69 de daño por Tereif. Ok, y buen forward throw. Vamos a ver qué edgeguarding. Muy bien por parte de Rugal, regresando por la parte superior para evitar los edgeguard ahí en la parte de Leaf. Down throw a Fer, que es evitado por ese spot dodge. Buen Nair. Muy buen spot dodge por parte de Leaf. Side B que conecta. Nair. Y el backer. Muy buen DI por parte de Rugal para poder no perder ese stock. Los mind games en esa parte y buen backer evitando el hitbox del side B. Y el Fer se lleva el stock. Buenos downers. Nair para caer, fue un Fer y casi conecta al upper, pero es evadido por un air dodge. Muy buen landing Nair. Upper, upper de nuevo y otro upper y otro upper. ¿Cuántos uppers tiene este hombre? Muy buen DJC, evitando el golpe de ese side B. Buen forward throw. Esperando paciente, utilizando ahí sus proyectiles. Bueno, sus items. Buen Nair. Tratando de conseguir el hitbox del parasol y lo consigue. Buen forward throw. Vamos a ver qué Shagardin vamos a tener. Se voltea usando el este y casi trompea, muy buen counter ahí.
casi conecta el Up Smash, pero el Up Tilt seguido del Up Smash se iba al stock. Muy bien por parte de Leafs, ganando este enfrentamiento 2-0.